¿Te has preguntado cómo puedes ganar dinero en tu tiempo libre? Pues hoy en este video voy a mostrarte una manera fácil de hacerlo. Hola, ¿qué tal? Te saluda Ofelia. Bienvenido a mi canal. Este es el mejor lugar para desarrollo personal, mentalidad y emprendimiento. ¿Eres de esas personas que en tu tiempo libre te pones a escuchar música, a ver videos, a dar opiniones acerca de productos que ya utilizas? Pues hoy en este video voy a mostrarte cómo puedes ganar dinero haciendo eso que ya haces. Y lo voy a hacer a través de seis apps y páginas que te ayudan a ganar dinero en tu tiempo libre. Así que si esta es información que te interesa, te invito a que te quedes viendo el video de principio a fin. ¿Cuántas veces al día te pones a escuchar música? Imagino que si estás trabajando... Pues vas en el bus o vas en el carro. Obviamente si vas en el carro pones la música en el radio. Pero si vas en el bus o en el metro te pones tus audífonos y te pones a escuchar música. O tal vez cuando estás haciendo ejercicio. ¿Sabías que hay aplicaciones que te pagan por escuchar música? Y también dime cuántas veces al día no te pones a ver videos. Ya sea de juegos, de entretenimiento, algo, algún video. También hay aplicaciones que te pagan por ver videos. Y también... Dime cuántas veces no has dejado un review, una, un comentario o uh, de algún producto que utilizas. También hay aplicaciones que te pagan por hacer esto y por contestar encuestas. En mi canal aquí anteriormente y en otros videos que por aquí van a aparecer, ya te he comentado varias aplicaciones que te ayudan a ganar dinero. Y hoy te voy a mostrar seis opciones más. Son aplicaciones y son páginas web que te van a ayudar a ganar dinero. En tu tiempo libre, con tu celular y de una manera súper fácil. Así que con esto dicho, voy a mencionarte la primera. La primera página se llama Branded Service. Esta página te va a pagar a ti por contestar encuestas. Esta es una de las que paga por contestar encuestas. Es súper fácil de utilizar, es gratis, no tienes que pagar nada para registrarte y está disponible en varios países. Ojo, cuando te estés registrando, revisa si tu país está incluido en la lista. Branded Surveys te va a pagar a través de PayPal o a través de tarjetas de regalo, ya sea de Amazon, de Apple o cualquier otra eh, tienda reconocida. Obviamente mientras más encuestas contestes, más dinero puedes ganar. Y estas encuestas son ah, muchas veces para compañías bastante grandes y reconocidas. Así que por favor, trata de que tus respuestas sean lo más claras posibles. Y de esta manera pues vas a obtener muchos más eh, rewards, como ellos le llaman. El próximo se llama Neighbor. Y esta no solo es página web, sino que también tiene aplicación. ¿Y qué es Neighbor? Óyeme, aquí en Estados Unidos es muy común rentar o alquilar espacios para uno guardar sus cosas o meter los chunches, como decimos nosotros, ¿no? <laughs> Um, entonces, Neighbor te permite hacer eso. Tú puedes rentar un espacio que no utilices para que las personas vayan a guardar sus cosas. Y así como cuando lo haces con alguna compañía, tú vas a estar recibiendo mensualmente un pago por rentar este espacio. Y es, eh, esta aplicación y página es bastante segura. Te pagan a través de tu cuenta de banco. Y ellos manejan absolutamente todo lo de los pagos, que si hay algún reclamo, cosas así por el estilo. ¿Cómo funciona de la siguiente manera? Tú vas a publicar el espacio que tienes disponible para rentar. Luego obviamente te van a empezar a llegar eh, solicitudes de personas que quieren rentar tu espacio. Y lo bonito es que tú puedes revisar estas aplicaciones. Puedes revisar a la persona, eh, revisar qué es lo que quieren guardar. Y tú vas a probar a quien tú eh, quieras, con quien tú te sientas más cómodo para hacerlo. Y obviamente después pues ya platicas con la persona y se ponen de acuerdo qué día es que la persona va a llevar sus cosas o lo que sea que va a guardar en tu espacio. Y mensualmente te van a estar pagando neighbor a tu cuenta de banco. El tipo de espacio que puedes rentar varía, puede ser desde el garage o cuántas veces tú no tienes un garage y no lo utilizas o utilizas simplemente un lado del garage y el otro no. Puedes rentar ese otro espacio para que la gente, qué sé yo, guarde sus cosas, incluso pueda parquear sus carros porque también puedes rentar espacio para que las personas vayan y renten sus carros. Eh, puedes eh, rentar el, el driveway o lo que está afuera de tu garage para... Otra vez que la gente pueda parquear el carro, a veces no tienen espacio donde hacerlo y andan buscando. Puedes rentar los eh, basements, un sinfín de espacios y de esta manera pues, vas a estar ganando dinero mensualmente. Y puedes bajar la aplicación tanto en App Store como en Google Play. El siguiente se llama Volcano y esta es una página web. Esta te va a pagar por ver videos, películas, videojuegos y vas a ir acumulando puntos que ellos le llaman Flow. Te van a pagar a través de tarjetas de regalo. Cuando ya tienes cierta cantidad de flow o puntos acumulados, vas a poder canjearlos por estas tarjetas de regalo, las cuales te van a llegar a tu correo electrónico. Esta página web también está disponible en varios países, así que obviamente a la hora de registrarte vas a saber cuál país está disponible para que realices esto y empieces a ganar dinero viendo videos. La próxima se llama Snap for You. Snap4U te deja vender tus fotos. Aquí vas a poder crear una cuenta y crear una galería de tus fotos a las cuales tú les vas a poder poner el precio que quieras. Hay varias cositas que quiero mencionar aquí con el snap 4 You. Primero, te pagan a través de PayPal, te van a pagar cada primero y 15 de cada mes y te van a cobrar tarifas, tanto por foto como eh, por venta realizada y también por transferir tu dinero. Pero esto de la transferencia de dinero es únicamente para las personas que no viven dentro de Estados Unidos. Entonces, para las cuentas que eh, están en Estados Unidos, te van a cobrar 50 centavos por cada foto, aparte la tarifa eh, por cada vez que se vende esa foto. Y a las personas que viven fuera de Estados Unidos, 60 centavos por foto también la tarifa por cada venta que se realice y aquí sí aplica la tarifa de transferencia de dinero para toda esta información y más pues obviamente te vas a dirigir a su website para que puedas entender bien cómo funcionan estas tarifas y la manera en que te van a pagar pero simplemente vas a poder ganar dinero por vender tus fotos una última cosita que te quiero eh, recomendar aquí con Snap for You es que cuando estés abriendo tu cuenta, por favor la abras con el mismo correo electrónico que tienes en tu cuenta de PayPal, porque recuerda que ellos te pagan a PayPal, pero sí requieren que tengas el mismo correo electrónico registrado. La próxima página web se llama Earnable. Esta página web te va a pagar por ver videos y contestar encuestas. Aquí vas a ir acumulando puntos, los cuales eventualmente vas a poder canjear por efectivo, ya que te pagan a través de PayPal, o también a través de tarjetas de regalo, conocidas como Amazon, Apple y todas estas que ya tú sabes. Earnably también te paga por referir a tus amigos. Y lo mejor de todo es que te van a pagar el 10% de sus ingresos de por vida. Así que esta es otra página para ganar dinero en tu tiempo libre. La próxima se llama current.us. Y esta es la aplicación que te va a pagar por escuchar música. Por eso te digo que cuando estés haciendo ejercicio y te pones a escuchar música, puedes ganar dinero. Cuando vas en el bus o en el metro y te pones a escuchar música, puedes ganar dinero también. Esta es la aplicación que te paga por hacer eso. Mientras más música escuches, obviamente más puedes ganar. Aquí vas a ir acumulando puntos, los cuales vas a poder canjear por tarjetas de regalo o vas a poder hacer compras dentro de esta aplicación. Esta aplicación está disponible tanto para Android como para eh, Apple, así que puedes encontrarla en Google Play o App Store. La próxima app se llama Fluid Truck. Este es como el Airbnb, pero de los carros. <laughs> sí, porque vas a poder rentar tu troca, tu pick-up, tu camioneta, tu SUV o el carro normal que tengas, cualquier vehículo que tengas lo vas a poder rentar dentro de esta aplicación. Tú sabes que a veces eh, necesitas, qué sé yo, moverte o ir a algún lugar y vas a estos lugares y que hay fila. Eh, tienes que hacer mucho papeleo o el carro que tú quieres no está disponible o te queda muy lejos para ir a rentarlo, etcétera. Todas estas cosas. Entonces, esta aplicación te permite a ti encontrar vehículos cerca de donde tú vives. Y obviamente, si tú lo estás rentando, pues tú eres el que va a hacer dinero. Es seguro y aparte también que tú vas a poder interactuar con la persona que quiera rentarte tu carro. Así que vas a poder saber exactamente para qué lo quieren y muchas cosas más. Ah, dentro de la aplicación te explica todo a través de cómo recibes los pagos y cómo funciona todo. Así que, así que puedes bajarla, nuevamente se llama Fluid Truck. La próxima aplicación se llama User Field. Esta aplicación te va a pagar simplemente por navegar en nuevos sitios web. Te van a poner a hacer pruebas dentro de estos sitios web. Eh, obviamente vas a tener que navegar, verlo y vas a dar tu opinión y tu crítica, y por esto te van a pagar. Las pruebas van a durar entre 10 a 20 minutos cada prueba y te pagan en efectivo 10 dólares por prueba a través de tu cuenta de PayPal. Así que esta es otra manera fácil de ganar dinero en tu tiempo libre usando tu teléfono móvil. Y bueno, esa es la información que tenía hoy para ti en este video. Aquí has podido descubrir varias maneras de ganar dinero en tu tiempo libre utilizando tu teléfono celular. Si esta es información que te ha servido, por favor, déjamelo saber en los comentarios, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame tus likes. También, si conoces de alguna otra aplicación o página web en la que se puede ganar dinero, déjamelo saber en los comentarios para que posiblemente en un futuro haga un video acerca de esta información. Gracias nuevamente, Dios te bendiga, te veo en el próximo video y recuerda, no hay atajos, simplemente trabajo.